Me ha costado descifrar entre tanto desorden, pero lo he recompuesto todo. Bueno, vale. Un segundo, voy a ver si se me oye bien. Sí, creo que sí, que se me oye bien. Vale, voy a acariciar al perro. Sí, se me oye bien. Un segundo. Vale, venga, no te pases. Habilidades, a ver cómo íbamos. Habilidades tengo dos. Voy a coger, esto lo voy a coger. Tengo que coger estas cuatro, ¿no? Para tener el dibujo completo. Siempre aconsejan tener el dibujo completo. Entonces, coger estas cuatro. Esto es bueno cogerlo. Más que esto. Esto de aquí. No sé cómo lo cogeré, pero tengo que coger esto de aquí, ¿no? Que es un punto, una mejora más de adrenalina. Inventario. Vale, todo lo que puedo subir, ¿no? Voy a mejorar el carcaj. Todo lo que pueda, todo lo que pueda, todo lo que pueda. Ahí, a muerte. Asentándose. Sigur ha elegido un lugar para levantar el asentamiento, pero hay mucho trabajo por delante. Pero... Habla con Gunnar. Vale, y esto nada. Venga, vamos. A mí me gusta vivir en la casa comunal, como un jarl. Mapa, Gunnar tiene que estar aquí, ¿no? Sí, está aquí al lado. El sitio, Eivor. Nada mal. ¿Te puedo ayudar en algo? Sigurd quiere que la forja esté funcionando cuanto antes. Para ello necesitamos suministros y caudales. ¡Ah! ¡Que actuemos como vikingos! ¡Bien, bien! ¡Añoro esos días! El saqueo y los botines, el canto de las armas y las astillas del escudo. ¡Ja! Te pediría que nos acompañases, pero no tenemos otro herrero. No podemos permitirnos perderte. Ah, no te molestes. Prefiero forjar espadas a blandirlas. Mi sitio está aquí, no bogando los remos de un barco. Aunque me has recordado una cosa. Entre la basura de los bandidos había un mapa con ubicaciones de templos sajones. Claro. Los bandidos también saben que los monasterios están llenos de tesoros y botín. Llévate el mapa y haz un uso de él mejor que el que hicieron ellos. Ahora todo es seguir y seguir. Después... Vale, dice saquear. Lugar muy protegido. Encontrar rareza, tal. Saquear todos los cofres. Vale, atención. Si queremos tener un futuro, tenemos que actuar como se espera de un vikingo. Hoy saquear, para mañana construir. ¡Por fin! Abriremos esos monasterios cristianos como quien rompe... Vale, pues hay que saquear esto y esto, ¿no? Ah, no, esto. Joder, le había dado a esto. Vale. Vámonos.
saben que estamos aquí, Dag. Sus monasterios estarán bien protegidos. ¡Ah! Protegidos solo con frailes y oraciones. ¡Ya verás! Era canción, hombre. Oigamos historias. Unos años ha, me hice a la mar con un espadachín de nombre Egil. Un guerrero imponente con el rictus de piedra y brazos como remos. Durante una incursión por Curlandia, nos orillamos cerca de un bosque que exploramos hasta encontrar una gran granja habitada. Era de noche y todos dormían, así que aprovechamos para saquearla en silencio, tomando ovejas y cabras a nuestro antojo. Vamos a dejarlo aquí. Eivor, mira ahí, un monasterio. Yo ya estoy listo. Espero tus órdenes. Espérate. Suerte. A ver si hay algo aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Vamos para allá, que los tíos van. Espera, vete. ¡A las armas! Encontrad lo que haya y traedlo. Puta, le había dado a esquivar, ¿eh? El dios de la muerte se revela aquí. Usar ese pasto de los gusanos. Venga, ¿dónde? Ven, ayúdame con esto. Con esto tenemos todo lo que necesita Gunnar, pero si hay más, deberíamos tomarlo. Y otro cortijo de esto que tienen los curas. ¡Echadme una mano! ¡Que fluya el sudor! ¡Voy a ¡Me cago en la madre que parió el demonio! ¡Muere!
¿Esto cuesta más o...? Ven a echarme una mano. Bueno, pues por aquí. Ya que os violo a todas, ¿eh? Lo vamos a saquear todo. No parece que haya nada más, ¿no? Aquí hay algo. Dice, vaya donde vaya, la enfermedad nos asola. Ha infectado en este monasterio por plaga. Oigo sus gemidos, sus lamentos. Hemos quemado a sus muertos por miedo a los cadáveres. Que Dios nos asiste. Bueno. Vale. Bueno, pues... A ver. Si me marca algo, no me marca nada. Aquí el monasterio. Aquí hay varios misterios, ¿vale? Voy a volver y voy a construir la forja de Gunnar. Revivirlo, hostia. ¿Dónde está el puto barco, tío? Bueno, el barco. Y del barco, pa' casitas. Bueno, quizá lo... Ay, qué torpe, creo que lo... Ha sido un buen día y habéis hecho un gran trabajo. Volvamos a casa para descargarlo todo. Pero puedo volver. Haciendo un viaje rápido, ¿no?
Según mi instinto, no. Pronto volvéis. Forja más grande y caliente que la vieja de Formburg. Ven a verme cuando necesites más armas y equipo. No hay nadie mejor que yo. Eso haré, Gunnar. No lo dudes. Vale, dice, para construirlo acércate a la señal. Vale, esto sí. Es como un placer he hecho, volver a verte, Eivor. ¿Esto qué es? Barracones, dice aquí, ayúdate a crear Junks Vikingo, a reclutar Junks Vikingo y otros jugadores y a gestionar tu tripulación de bloqueo, de Horse Vikingo, construir. Barracones. Ya podemos reclutar a más guerreros. Ahora podemos. Los guerreros ya tienen un sitio donde entrenar y descansar. Y no está nada mal. Cuando se corra la voz, serán muchos los Jomsvikingos vikingos que quieran luchar a nuestro lado. Hablando de eso, hay varios saqueadores que arden en deseos de ser tu mano derecha. Deberías elegir a uno. Muy bien, pues... voy a la caza comunal. Eivor, ¿aquí? ¿Qué guardarás en esta estancia? Mi mejor arma. Esta será tu habitación. Aquí podrás descansar, colgar tu hacha o pasar tiempo a solas con tus cavilaciones. ¿Te gusta? Es ideal para mí, aunque me bastaría hospedarme en el muelle con los saqueadores. No necesito un trato especial. No es un trato especial. Necesito tenerte cerca, aquí, en la casa comunal. Tal vez yo sea el jarl del clan, pero tú gobiernas conmigo, como siempre. De modo que acomódate en tu habitación. Cuando estés a punto, ven a verme a los establos. Un buzón para mensajes y peticiones. Actualmente podemos albergar estos servicios: herrería, guarida de los ocultos, establo, puesto de comercial y barracones. Vale. Esta cama es mejor que muchas. Será un buen lugar para descansar. No es mucho, pero es mío. Alegría, un poema. Venga, poema.
El poema es como vamos a sacar Pima de la cárcel, es un poema. Nos aguarda un camino esplendoroso. Que conduce a la gloria. Adiós, Eivor. Pero, ¿por qué ahora? Dale, por favor. Hay que hacerlo. Sí, y... ¿Qué ha ocurrido? ¿Es que Basim ha partido ya? Sigurd también quiere marcharse. ¿Es eso cierto? Sabemos que los hijos de Ragnar han acampado en el norte. Nos vendría bien visitarlos para reforzar nuestras alianzas en esta tierra. ¿Es allí a donde ha ido Basim? Sus motivos tendrá, así que dejémoslo. Tenemos asuntos más urgentes que atender. Yo partiré a Leicestershire, a un pueblo llamado Repton. Eivor, espero que me acompañes cuando termines con esto. Puedo ir ya. Solo necesito un caballo. Todavía no. Habla primero con Randvi. Tiene unas cuantas tareas para ti. Aparte de hacer crecer el asentamiento, también debes buscar alianzas. No pacificaremos Inglaterra con tan pocos aliados. Entonces debo acompañarte, Sigurd. Soy un buen compañero en los viajes largos. No, Dag. Tu lugar está aquí, con los saqueadores. Se me ha olvidado, tío. Eivor. Cabalga en paz, hermano. Iré contigo en cuanto pueda. Sí, y yo entrenaré a los saqueadores. Se me ha olvidado una cosa, tío. Tengo que poner el ribatar, ¿no? ¿Era Eivor? ¿Me está poniendo a prueba? Tal vez. Sigurd es un hombre sabio. Antes obedecería las órdenes de un piojo. Vale, voy a poner el programa, ¿vale? Un segundo. El MSI Afterburner, ¿dónde está? MSI, MSI. Es un poco austero, pero si me construyes algo. Vale, perfecto. O mejor, te prometo que tendrás los corceles más magníficos. Un establo colmado resultaría de lo más útil. Veré qué puedo hacer. A ver. Vale. Saquear es la forma más eficaz de hallar tesoros y materiales para construir el asentamiento. Sí, pero a la vez de saquear, tengo que ver a la de allí. Eivor, me alegro de verte. ¿Querías verme? Siguiendo las órdenes de Sigurd, debemos expandir nuestra presencia en Inglaterra. Quiere forjar sólidas alianzas con todos los nórdicos, daneses y sajones. Correcto. Viniendo de fuera nos vendrá bien hacer amigos. ¿Por dónde empezamos? Recibo noticias de mis exploradores todos los días. Y estoy empezando a ubicarme en estas tierras tan divididas. Según vaya obteniendo la información, te podré dar más datos de cada territorio antes de que viajes a él. De acuerdo. Cuando consigas un aliado en un territorio, ven a hablar conmigo. Y decidiremos qué hacer a continuación. Entiendo. ¿Y por dónde empezamos? Tenemos dos opciones. Puedes ir al norte a ver a Sigurd en Leicestershire y reunirte con los hijos de Ragnar Lodbrok. O puedes ir al sur, a Cambridgeshire, a ver al Jarl Gudrun y a su mano derecha Soma. Están al frente de un ejército danés. Además, el joven Hithan ha estado hablando con sus contactos en las ciudades. Sus averiguaciones nos podrían venir bien para forjar alianzas en las ciudades inglesas. Habla con él para ver qué necesita. Quiero ver el mapa de las alianzas. Cambridgeshire, Leicestershire. Cuéntame, ¿qué ocurre en Cambridgeshire? Unos daneses han acampado al norte de Cambridge, en unas ruinas al otro lado del río. Los sajones los llaman el ejército de verano. Debemos ganarnos el favor de sus líderes, Gudrun y Soma, si esperamos que nos den su confianza y lealtad. Mis exploradores no se han reunido con ellos, así que desconozco su poder militar. Considéralo un punto de partida. Partiré de inmediato. Bien. Que la bendición de Freya te acompañe. Bueno, pues... habilidades.
lo dicho, necesito 4, ¿no? Voy a terminar esta y esta. Después ya veré. Raventhorpe, un nuevo hogar. Alcanza el nivel 2 de asentamiento. Y te han pedido que ayuda a Ita en una tarea importante. Habla con Ethan. Hitham, Randby me ha pedido que acuda a ti. Buscamos amigos en las ciudades de Inglaterra. Entiendo. London, York, Winchester... Las tres están infestadas de miembros de la misma orden a la que pertenecía Kyotbe. Pero su influencia llega aún más lejos. De todas las naciones de la Tierra, creo que Inglaterra es la más corrompida. ¿Provocan tanta ruina aquí como hacía Kyotbe en Noruega? No solo eso. Propagan una plaga delirante que enseña a hombres y mujeres a humillarse y denigrarse a cambio de poder. ¿Sientes un odio visceral hacia ellos? Desde luego, porque ese es el único cometido de los ocultos, liberar el cuerpo y el espíritu de todo grillete contra natura. Pero hace más de 4 siglos que no operamos en Inglaterra. Desde la caída del Imperio Romano, los ocultos no hemos tenido ninguna presencia aquí. En nuestra ausencia, la Orden de los Antiguos ha crecido y prosperado sin control. No nos aguarda una tarea fácil, pero con una guarida, Basim y yo podremos ponernos a trabajar. Si tienes tiempo y recursos, te agradeceríamos que nos la construyeras. Veré qué puedo hacer. Guarida de los ocultos. Vale, pues... tengo que hacer esto. Me voy a ir a la otra. A misiones. A Cambridgeshire. Habla con... Venga. Y para ir a Cambridgeshire, mil y pico. Barco abajo. ¡Nos vemos! Es al revés. No, el marcador... Ah, vale, no, hombre. Hearken well in Hall of Kings. On ocean steed my words gain wings. Odin's mead I fought. ¡Arriba, Isabela! Resounds the mighty call for those who fight for those.
¿Qué ves, Sinin? Dios mío. ¡Recordad vela! Aquí no podemos izar la vela. Ranby mencionó este sitio, la última posición conocida del ejército de verano. ¡Saludos! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién lo pregunta? Eivor, del Clan del Cuervo. ¿No habéis sido capaces de tomar el pueblo? No, lo tuvimos durante un tiempo. Cuando llegamos, solo había unas cabañas de caña y barro. Hicimos que cobrase vida. Cambridge era un próspero núcleo comercial bajo el control Soma, nuestra Jarlscona. Pero volvió a caer en manos de los sajones. Aparecieron de entre las sombras y nos expulsaron de la ciudad. ¡Qué horror! ¿Cómo os emboscaron? Fue como si surgiesen del mismo centro de la ciudad.
Cuando vi los incendios, ya habían matado o capturado a muchos. Soma, nuestra Yalskona, llamó a la retirada y nos refugiamos en estas ruinas. Pero nos separamos en pleno caos. Fue al noreste, a las ciénagas, con la mayoría de los hombres. Si pudiésemos, la seguiríamos. Necesitamos su puño de hierro. Buscaré a Soma y volveré con ella. Espéranos. Se habrá adentrado en la niebla de las ciénagas. Tu mejor opción es buscar su dracar. Vela está lista si hace falta. Parece que el mismo Ragnarok ha llegado a Cambridge. Se ha librado una batalla cerca. Mantengamos el rumbo. A ver qué más esconde la niebla. Aquí.
Préstame tus ojos. Condiciones de luz. Ponedlo a cubierto. Cubrid de musgo la herida y vendadla. Egil, mírame. ¿Te acuerdas de nuestro primer día en Inglaterra? Sujetadlo. Esos jabalís gordos. ¿Cuántos cazaste? Sí. Volverás a cazar en un mes. Sales de la muerte como una valquiria, pero no hay muertos para ti. Debes de ser Soma. Vamos a otro lado. Así podrán descansar. ¿Cuántas bajas habéis sufrido? Agradezco la pregunta, pero con toda la sangre y la muerte que nos rodea, antes dime cómo te llamas y a qué has venido. Eivor, del Clan del Cuervo. He venido a verte. Busco una amiga y una aliada. Entiendo. Soy Soma, señora de Cambridge. Aunque una orden de lunáticos desea despojarme del título. ¿La orden de los antiguos? No lo veo mal. Uno de ellos es el sajón llamado Wigmund. Me robó mi ciudad y tuvimos que venir a estas ciénagas. Cuento con algunos soldados, pero mis tres consejeros han desaparecido. Si quiero recuperar Cambridge, los necesitaré. Háblame de ellos. Son los mejores, mi círculo más íntimo. Birna, Galin y Liv. Es como si fuéramos de la misma sangre. Si doy con ellos y recuperamos tu ciudad, ¿puedo considerarte mi amiga y aliada? Si haces todo eso, puedes considerarme lo que quieras. Busquemos a tus consejeros. Bien. Buscaremos signos de sus barcos a lo largo del río. Si nos damos prisa, daremos con ellos antes que los lobos. Ahora la niebla es un obstáculo más que un escondite. Iluminemos el camino. Habilidad, ya tengo el dibujo completo. ¿No? Sí, ya tengo el dibujo completo. Ahora 1, 2, 3, 4 y este. Balada potente, carga del asesino. Ah. El espacio de adrenalina es lo que necesito, el espacio de adrenalina. Thank you.
¡Oh, eh! Eso no se puede romper. No me queda mucho tiempo. Una de las pocas... Este lugar podré gozar una hermosa vista. No conocía mucho de temas para ir solo. Al fin y al cabo de una travesía. Esperanza... Bueno. Recoger llave. Arde intensamente, brillante lobo de la rama, y guía hasta casa a los guerreros de Soma. Bien. Menos mal que me compré. Sé lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando? Es insensato. Buscar a tan pocas personas en las tiendas. Dijiste que esos soldados eran los mejores, eran vitales para recuperar la ciudad. ¿Piensas que eso es insensato? En absoluto. ¿Y por qué yo sí? Tienes aspecto de ser alguien a quien le gusta la soledad. ¡Hijo puta! Ah, detenido a mí. Hijo de puta. Aspecto de ser alguien a quien le gusta la soledad. Un viajero solitario para quien los soldados no son más que despojos de la guerra. Estos guerreros no son solo una espada y un escudo. 235, 275, 235. Esta semana ya he perdido una ciudad. No voy a perderlos a ellos también. Lo entiendo. Si aún siguen con vida, los encontraremos. De mis ojos, Sinin. Ah, vale. Ahí lo voy a ir a punta pala, ¿no? Sé mis ojos.
Tiene pinta de que haya algo por ahí abajo. Guardias ahí a punta pala. Un grupo de prisioneros daneses. A la izquierda. Me marcaba aquí a la izquierda, ¿no? Toma, Cristo. Bueno. Eres tan amable. He tenido un día de penas. Qué buena persona eres. Atraviesa la niebla, Liz. Síguela.